Coronel, otra cosa que preocupa a la... el resto de la población, digamos, los dictámenes consisten en qué cosa, en las sentencias. Ese aspecto jurídico no es de mi competencia. Yo no estoy en condiciones de poder darle una información de esa naturaleza. Coronel, ¿cuántos detenidos hay aquí en este momento en el estadio? Mire, en este momento, entre los 3.500 y 4.000. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que está en este momento en los controles de salida. Pero al mismo tiempo, como ustedes pudieron comprobar, hay otros que están ingresando. Entonces es una fluctuante que solamente en la noche y muy tarde puede establecerse las cantidades definitivas. Detenida, venía detenida primero por carabineros y después por investigaciones, traía directamente acá al Estadio Nacional, a la piscina. Las mujeres estábamos en ese momento en la piscina. Como te decía, yo creo que este es un país lleno de contradicciones, con una amnesia bastante fuerte en algunos sectores, y entonces no creo que todos se den cuenta que estamos justamente votando en un lugar donde a esa gente se detuvo y se le quitó la libertad. Aquí se torturó, aquí se mató, aquí se torturó, aquí se mató, aquí se torturó, aquí se mató, aquí se torturó. Llegamos la noche del 16 de septiembre, quizás, la madrugada del 17. Veníamos de la Escuela de Especialidades de la FACH. Vinimos en un bus que venía repleto de pobladores de La Legua. En un viaje que fue muy tortuoso, con golpes durante todo el viaje. Y de pronto llegamos al estadio. Yo me di cuenta cuando bajamos corriendo y vi la estructura de la maratón del estadio. Y ahí entramos, por este pasillo, entre medio de un bosque de fusiles, uniformes. Y a nosotros nos pusieron una muralla ahí con las piernas abiertas, mientras la gente de La Legua pasaba hacia adentro, y los iban tomando de a uno en un ritual muy brutal. Ahora, era una sensación de pavor. Hasta dónde podía llegar el límite de tratar brutalmente a seres absolutamente indefensos, absolutamente entregados y que no tenían nada que decir. Yo soy un ex oficial de la Fuerza Aérea que en el año 73, a la fecha del golpe, debí viajar hasta el Estadio Nacional en el vehículo líder de un convoy que traía a los prisioneros que habían sido arrestados ese mismo día en la mañana en la población La Legua. Cuando llegamos aquí a la puerta de acceso al estadio, en Carlos Dittmann, se encontraba el coronel Espinosa. Al ver este convoy de prisioneros, me manifestó su profundo desacuerdo
con la llegada de este convoy, debido a que la instrucción era bien clara, que esta gente debía ser liquidada en las unidades. Le insistí de que eso no era posible, porque la instrucción para nosotros era bien clara, llegar con este convoy hasta el Estadio Nacional. Y ahí nos trajeron acá al estadio, lo esperaron ahí un montón de estos compadres uniformados, qué sé yo, con casco, metralleta y todo. Y nos bajaron y ahí nos pasaron por un callejón oscuro. La gente llegaba totalmente desorientada, bajándose de los camiones. Los golpeaban sin preocuparse, incluso donde los golpeaban, culatazos en la cabeza, qué sé yo, que yo estoy seguro que tiene que haber producido fracturas serias en el cráneo. En ese momento llegó un señor que lo traía, uno grande, así, sangrando, qué sé yo, y como en dos minutos, pum, se sintió un balazo, pum, y el compadre estaba muerto. Pude ser testigo de que en el acceso al estadio, entrando a mano derecha, se veía un montón de cadáveres. Calculo de 1,50 m de altura. No podría decir si habían 10 o 15 personas dentro de la gente que estaba muerta. Al principio pensé que eran detenidos, que estaban ahí, los tenían, pero después los dimos cuenta. O sea, yo me di cuenta que eran personas que estaban muertas. Estaban muertas y eran altos, más de 20. La sensación es que este era un campo de exterminio. Lamentablemente estaba matando a los prisioneros, dado el hecho que yo tuve que sacar dos personas. No sé quiénes fueron, no sé por qué lo habían fusilado, ni tampoco sé la cantidad de gente que otras personas tuvieron que sacar desde acá. No se sabe eso, no sabemos los nombres, y yo creo que tampoco es muy probable que nunca se sepa quiénes fueron. Nosotros no sabíamos qué más había, qué más ocurría dentro del estadio. Era nada más que esto lo que habíamos visto. Pero lo más impresionante es cuando se abren las puertas del camarín, de todos estos camarines, y sale un mar humano, una cantidad de gente, como hormigas que hubieran estado presionando contra la puerta. Estaba esto repleto. Después, en otro momento, yo pido permiso para ir al baño, ¿ya? Y bueno, yo voy y abro la puerta para entrar. Y veo que está lleno de gentes. Pero no es que hubieran 20, 30, 40, ¿me entiendes? Si abrimos un camarín de esto, yo te digo que adentro habían 150 personas, no me lo vas a creer, porque no caben 150 personas. Sí, pues pasé por encima de todo, tratando de no pisarlos, pero era imposible. Hasta que llegué a la puerta del baño. Y adentro también había un tipo que estaba semi durmiendo sentado en la taza. ¿Me entiendes? Entonces, al verme y ver las intenciones con que yo venía, me dice: ¿la corta o la larga? No, la corta, le digo yo. O sea, era un lugar realmente asqueroso. Y fue aquí donde la primera noche eché los primeros lagrimones de todos los que he echado durante este tiempo. Por buscar un lugar hacía mucho frío, un buen lugar para dormir. Un compañero, entre comillas, me dio un puñete en la boca del estómago para él ocupar ese lugar. Y ahí yo me quebré, me di cuenta que rápidamente estaban logrando un objetivo, cual era degradarnos y transformarnos en animales, porque se disputaba unos lugares que estaban con gargajos secos, pendejos, etcétera, etcétera. Lo más que recuerdo es la organización que había que tener para dormir en la noche, porque se apagaba la luz temprano y había que estar ya organizado para que la gente pudiera caber. Y aquí, a mi lado, estaba el Mario. No digo los apellidos porque no sé si ellos me lo permiten. Estaba Andrés, estaba Guillermo, estaba el Gato.
Entonces nosotros nos acostábamos tratando de que las cabezas nos quedaran como cerca, ¿ya? Y como los zapatos eran la almohada, también era una forma de hacer la broma, de decir, oye, puta que tenéis fuerte la almohada. Aquí había gente que llegaba muy mal. Había gente que tenía costillas fracturadas, que tenía la cabeza rota, que le habían botado dientes a culatazo, que le hacían heridas con yatagán en la espalda, que la quemaban con encendedores, que le pegaban en la planta de los pies. Técnica seguramente importada. Entonces esa gente sufría, porque si tú estás golpeado y empiezas a sentir frío, los músculos te duelen mucho más y no dejaban dormir. Pero uno necesitaba dormir, lo único que uno quería es que esa gente dejara de sufrir. Y así estábamos. Hasta cuando de repente veíamos que empezaba a cambiar la luz ahí en la ventana y sentíamos que estaba amaneciendo. Las autoridades de gobierno han organizado una visita de los periodistas, tanto chilenos como extranjeros. Estos últimos, que en número superior a un centenar, están en nuestra patria, con el objeto de imponerse la situación de los detenidos extremistas que, a raíz de los sucesos últimos, están en este sector, repetimos, del Estadio Nacional. El coronel Espinosa ha dispuesto la forma en que se va a realizar esta visita. Y en nombre de mi personal, profesor, el agrado de verlos aquí. Nosotros, como ellos, estábamos un tanto desconectados del mundo exterior. Los buses de los periodistas salieron del Hotel Carrera y ingresaron por aquí, eran por lo menos dos, tal vez tres, y nos bajaron aquí a la prensa, y con tan poco tino los militares que justo en ese instante en que nos bajamos, y estábamos aglomerados antes que nos dejaran entrar, llegó un bus lleno de prisioneros y lo hicieron bajarse aquí mismo. Así que toda la prensa corrió a ver eso. Y los milicos nos agarraron a culatazo, que no fue muy buenas relaciones públicas con la prensa. Así que empezó en mal pie la lavada de cara de la Junta Militar aquí en el estadio. Y entramos por aquí, justamente por aquí. Y mi hermano, que yo no sabía que venía esto, mi hermano era fotógrafo también, que después mataron, tiene una imagen muy bonita justo en este instante donde la prensa sale aquí y se ven, qué sé yo, unos 10, 20 periodistas y se ve toda esta cuestión. Porque el impacto de luz es muy fuerte aquí, cuando uno cambia de esta penumbra al sol aquí, es asombroso, ¿verdad? Y aquí tuvimos otra pequeña entrevista de prensa con Espinosa. Coronel, ¿y cómo se desarrolla un día común de los detenidos? Comienza con la levantada, el baño, enseguida el desayuno, y después entonces salen ellos a tomar el sol si el día está bonito. Los periodistas por naturaleza somos escépticos. Y nadie se iba a tragar este show de la Junta. Yo, habiendo estado preso el día antes, sabía que este era el 15% de los presos que estaban adentro. La primera visita de prensa que hicieron los colegas, nos sacaron a nosotros los camarines y nos instalaron aquí. De repente fue una sensación tan...
era como volver a la luz, de alguna manera, y ver la cancha, ¿ya? Y ese verde brillante, que yo no sé en qué estado mental estaba yo, ¿me entendís? Pero como que por un instante, por una décima de segundo, yo dije, va, van a salir los jugadores a la cancha y va a haber un partido aquí. Y realmente no, pues bueno, si estoy preso. ¿Sí? No, la prensa emergió por acá. Adelante venía la periodista Oyarzún, que después iba a ser funcionaria de la dictadura. Y nosotros estábamos allí, en la escotilla 2A. Y entonces caminaron y ellos iban mostrando, como que si fuesen mostrando los monstruos comunistas, en fin. Y dentro de la pequeñísima mentalidad de esta periodista y toda esta gente, que creía que nosotros éramos monstruos. Y los periodistas, por supuesto, que venían de otro nivel cultural, porque eran periodistas europeos, ya se estaba produciendo, por así decir, el ayornamiento de todos los partidos comunistas en el mundo, estaban pero cagadísimos de la risa respecto del espectáculo que ellos pretendían mostrar, es decir, ver puros rostros patibularios. ¿Cuántos están ustedes ahí dentro? ¿Cuántos hay? 11 días. ¿Pero cuántas personas? 5.000 personas, como 10.000 hay. ¿Y comer comen? ¿Qué comen? Y rápidamente empiezan algunos a pedir cigarrillos. Y yo le digo a la gente de la escotilla, mucha dignidad, nadie pide aquí cigarrillo. Yo a esa altura ya éramos los dirigentes de la escotilla. Y porque parecían animales la gente. Y los periodistas, por supuesto, tiraban sus cigarrillos. Recuerdo que cayó al lado de nuestros pies una cajetilla de gitán. Yo fumo negro y era tentador recogerlo. Entonces le dije a un... Échalo para un lado. Le dije, hombre nuevo, pero no hueón. O sea, tíralo para un lado y después recogimos esos cigarrillos. Y bueno, como les recuerdo siempre, la entrada de la prensa mundial, ellos llegaron hasta acá. Porque el curita, no sé... A lo mejor era croata, un ustachi. Un polaco, un sacerdote polaco, se llamaba Skabronik. Skabronik habló por los antoparlantes aquí un día al hacer una misa e hizo un sermón pidiéndole a todos los detenidos que se arrepintieran de todos los crímenes que habían cometido, que abandonaran el marxismo, el comunismo, que se entregaran a Dios y que si se arrepentían no les iba a pasar nada, que había que ayudar a este país a construirlo de otra manera y que éramos todos hermanos. Fue tan ofensivo todo lo que dijo, de partida condenando a todas las personas que aquí estaban, que se produjo una reacción tremenda contra este cura. Todos gritaban, que dé la vuelta olímpica, que dé la vuelta olímpica. Y la verdad era por echar el pelo, por huearse el curita. El curita agarró papa, creía que realmente todas estas almas estaban a punto de convertirse. Y el curita dijo, puta, 8.000 hueones para convertirlo. Y tiraba los cigarrillos, en fin. Y un teniente más avispado, seguramente de la inteligencia militar, se dio cuenta que era huevo y cortaron aquí más o menos todo el paso. Cuando llegamos acá, nos asignaron a la escotilla 3, ¿ya? Y esto era nuestro dormitorio, ¿ya? Nos tendíamos, nos agrupábamos de a tres, porque la frazada que nos dieron era muy delgada y poníamos una frazada en el piso y nos tapábamos con dos, ¿ya? Alguna vez alguien se consiguió un par de hojas de afeitar y yo creo que sería como la mejor publicidad. Ahora ya no existe la hoja de afeitar. No sé, de repente nos habremos afeitado 40 con una hoja. Bueno, ahí había una línea imaginaria de la cual no te dejaban pasar cuando nos encerraban, que era como a las 6 de la tarde. Y en la mañana, cuando nos dejaban salir, normalmente este era el lugar a donde me dirigía para mirar hacia arriba
se había incrementado el número de entradas de prisioneros y hacia abajo para disputar los mejores lugares y rápidamente empezar a organizar la rutina diaria. Un domingo, ¿no?, nos ponían marchas pero a todo volumen, ¿ya? Las típicas marchas militares, pues la Raseski, no me acuerdo los nombres ahora, pero todo esto así resonaban, ¿me entiendes? Resonaban. Y ahí está allá está la marquesina, no sé, la veo como en reparaciones ahora, ¿no? Y ahí tú veías los militares que se asomaban a escuchar, qué sé yo. Aquí jugábamos con un amigo que había sido seleccionado chileno, Lepe, que ya no está, ya no está en este mundo, está en la memoria de nosotros nomás. Y nos sentíamos felices cuando lográbamos pasarlo, porque había sido una excelente defensa en la selección. Después lo vinieron a ver sus amigos, vino Francisco Valdés a verlo acá al estadio. Fue amargo y triste tener que entrar al Estadio Nacional, donde no hacía ni un mes que nosotros habíamos jugado acá por el campeonato oficial, habíamos jugado partidos de las eliminatorias para el Mundial del 74, y después tener que entrar acá y tratar de encontrar al amigo que estaba desaparecido. Bueno, fue un encuentro muy especial de dos personas con altura de mira, sin hablar de nadie, solamente un apretón de mano, un abrazo y decirle, mañana o pasado tú vas a salir. Y el Choco Lepe tenía la costumbre de arrinconarnos contra los muros que tenían grano. Y esa era parte de nuestro juego. Era parte de las pocas cosas que hacíamos en esos días. Esperando. Porque en eso hacíamos. Nos despertábamos esperando y nos acostábamos esperando. Se construyeron damitas con cualquier cosa, incluso con... Yo te digo, me acuerdo que sobre todo con la envoltorio de los chocolates se hacían cosas, como piezas, incluso piezas así de para jugar ajedrez, torrecitas las hacían. Una de las entretenciones era ver cortar el pasto. Era con una máquina motor, ¿no?, que iba de un lado al otro de la cancha. Y justo de repente iba derechito para el arco, ¿ya? Y todo el estadio empieza a ponerse de pie y a gritar, ¡bravo, dale! Y cuando pasaba por debajo del arco, todos gritábamos, todos saltábamos. Y todos nos desahogamos, si era eso. Reanudar la acción. 1-1 la cuenta. Pasa de Lionel seguramente sobre los delanteros. Podría combinar hasta atrás con el medio Rosa. Tiene un claro, va a rematar, remata a distancia. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol! Me acuerdo que Vicente Sota era un diputado en ese tiempo que organizó un conjunto de canto. Que era no solo de canto popular, sino canto lírico. Instaló su equipo de cantores y músicos ahí y nos dio un gran concierto, fíjate. Yo había sido integrante del coro del colegio y cuando salí a la universidad entré al coro de la Universidad Católica. Y entonces allí aprendí una canción, un canon muy bonito que se llama Yo soy un pobre diablo. Y yo pensé que estando aquí en el estadio era un título muy adecuado para un himno nuestro. Éramos unos pobres diablos. Entonces, a algún
jefe de la, del ejército se le ocurrió filmarnos por televisión para que se viera que estábamos muy contentos, pues, ¿no? ¿Lo pasan muy mal los detenidos del Estadio Nacional? ¿Están muy angustiados? Pero no, porque tienen tiempo hasta de formar improvisadas orquestas. Al patito lo llevaron detenido al Nacional. Al patito lo llevaron detenido al Nacional. Y el patito así decía, el lunes por la mañana me llevaron prisionero. El patito chiquito no quiere ir al mar porque en agua salada no sabe nada. Se empezó a hacer una parodia de Sábado Gigante, pero ya a esa altura nosotros nos habíamos organizado políticamente y no estábamos muy de acuerdo con que se hiciese ese espectáculo que pintaba una cara que no correspondía a lo que realmente ocurría al interior del estadio. Al patito lo pasaron por la puerta de recepción. Al patito lo pasaron por la puerta de recepción. Y el patito así decía, yo no soy de aquí y no tengo edad. Yo soy inocente, digo la verdad. Aquí están las escotillas. En esa escotilla estuve, abajo. Todo esto está rayado, frases para la historia. A lo mejor si sacaron esta pintura debajo debe haber algunas por ahí, porque como no había mucho que hacer, no sé, con una piedra se rapaba, se escribía, con un clavo, con cualquier cosita se rayaba, se escribía. Yo veo una HRT. 11 de septiembre, 11. IRT, IRT. 14 de septiembre del 73. JCTS, 16 de septiembre también del 73. 12 de septiembre del 73, RJJ. A Espinosa B. La fecha no se nota, pero dice septiembre del 73 también. Aquí hay otro, 16. De septiembre del 73, está borrado el nombre aquí. Parte de la historia. En otros camarines es muy probable que también encuentren los baños asquerosos, horribles. Detenido el 17 de octubre de 1973. Era una operación de asilo que estábamos tratando de hacer y que felizmente prosperó. Cada uno tenía su historia detrás, la mía era muy simple. La pude contar desde un comienzo porque por lo demás siempre los demás compañeros nos interrogaban para asegurarse de que efectivamente éramos prisioneros reales y no infiltrados dentro del grupo. Estos son, fíjate. Entonces se originó una relación a veces más personal con alguno o con otro, para ayudarlo a tener ánimo, a no tomar caldo de cabeza, como decíamos, lo que ocurría con cierta frecuencia con algunas personas un poco más deprimidas. Y llegó un momento en que
Un grupo de ellos me pidió algo más específico. Me dijeron, ¿por qué no celebras una misa aquí en el estadio? Y me acuerdo que el cura, no sé qué parte se puso, agarró una mesita y se improvisó una mesita, creo que fue por aquí, esta parte. Tomó una marraqueta de uno de los presos y la partió, la picoteó como para darle a las palomas, así, miga a las palomas, pero más grande. Y dijo, vamos a comulgar con esto, con esta marraqueta será la hostia. Y una vez que terminamos, y terminamos con un abrazo de paz, dándonos la paz unos con otros, muy emotivo, todo el mundo fue a darle la paz también a los conscriptos. Y cuando yo los abordé y me encontré con ellos, estaban los dos chicos llorando, madre. Conmovidos, emocionados. O sea, eran seres humanos tan comunes y corrientes como nosotros. Pero claro, había una ideología sobre ellos que los llevaba a actuar como tal vez no lo habrían pensado jamás. Yo tuve la sensación, ya, de que a mí, en un momento, no se me consideraba como nada. Entendí como algo, como ni siquiera como un ser humano, o sea, por el solo hecho de haber entrado acá era, tenía que ser alguien de la peor especie, sí. La comida aquí era escasa, aquí en el estadio era escasa. Por ejemplo, yo te digo, nuestro camarín de repente teníamos 100 gallos metidos en el camarín, 100 presos metidos en el camarín, 120, y te daban raciones para 60, 80. Pero precisamente acá, todos los mediodías, venían a traernos la comida, el almuerzo. Venían unos soldados con una olla grande y nos iba entregando un pocillo con un pan. O sea, el tazón ese azul de porotos, garbanzos, qué sé yo, era muy poco, ¿ya? Y yo me sentía súper débil, ¿ya? Incluso para ir al baño, ¿ya? Yo iba, tenía contadas las veces. Se subía despacito la escalera, qué sé yo, iba al baño. Después bajaba despacito, parecía un viejo. Si hubiera que priorizar las cosas terribles del estadio, el hambre está entre las primeras, junto con la tortura. Descubrimos, por ejemplo, lo exquisito que eran las cáscaras de naranja. Que era algo que todavía me queda un gusto por la cáscara de naranja y que lo descubrí en esos días de hambre del estadio. Esto es lo que tiene, es el menú diario, ¿no? Con esta variación, no tengo para qué estarla explicando porque están ustedes filmándola, ¿no? Esto es importante, el valor dietético de la alimentación. Está controlado por el organismo respectivo del Hospital Militar y esto fue comprobado por la Cruz Roja Internacional, ¿no? Estos son los valores dietéticos que tiene. Incluso a mí me daban remordimiento de conciencia porque me acordaba de un día en que había dejado la mitad de un bistec, ¿me entendés? Sí, pero ¿cómo voy a ser tan tonto y no me lo comí? Son tonteras que uno piensa por la situación en que está. Y en el último cuadro, ¿no? Podemos señalar algunas especies de vestuario porque hubo gente que llegó en condiciones muy limitadas en cuanto a vestuario, ¿no? Ahí tienen ustedes camisetas, pantalones, blue jeans, zapatos, cepillos de dientes, jabones, pasta, confort, etcétera, etcétera. Que se la... Y la especie que se le ha proporcionado para su alojamiento. No es 7.762 frazadas, por ejemplo, todos estos elementos, más los colchones, 600, porque no hay espacio para colocar más. Bueno, quizás lo que más nos pasaba era no tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia. La echábamos mucho de menos en momentos en que no podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos parecía del todo arbitraria y muy injusta. Hambre de justicia, sobre todo. Pedimos moderación frente a los vencidos, que no haya innecesarias represalias, que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que hoy han sido derrotados. Que se acabe el odio, que vuelva la hora de la reconciliación. Otro momento que nos permitieron salir fue cuando ingresó el cardenal Silva Enrique. Y ese tiene que haber sido el momento más emotivo, porque el cardenal habló desde allá y recuerdo claramente, empezó diciendo, por cada uno de ustedes que sufre aquí adentro, afuera, sufren mínimo 4 o 5. Mamá, hermana, abuela, etc. Y eso que era una realidad fue muy emotivo. Estábamos nosotros ahí en el sector de la Puerta de la Maratón y hay una cantidad de militares alrededor de uno tratando de que uno no se pudiera acercar.
llegó a ver al camarín, visitó a varias personas. Yo lo que me recuerdo es que le dijo, no sé cómo se llamaba, por decir un nombre, Roberto, tú aquí, pero tú, ¿cómo puede ser? Llorando el cardenal. De ahí en adelante nos dimos cuenta que el cardenal, como efectivamente lo fue, sería el más firme apoyo que nosotros tendríamos a partir de aquel momento. En las tardes nos íbamos caminando, tratando de llegar lo más allá posible. Nunca sabíamos, porque nunca sabíamos en qué minuto la puerta no iba a estar con llave. Y hacíamos este camino conversando, tratando de encontrar una explicación. Yo creo que nunca, pocas veces se ha buscado tanto una explicación a un hecho. Por aquí ya veíamos la piscina. Aquí veníamos a mirar las mujeres. Nos hacíamos señas, nos abrazábamos. Creíamos distinguir a todo el mundo, pero al final yo creo que mucho de eso no era cierto. Deben haber pasado unas, no menos de 1000 mujeres en total, ¿eh? Porque en realidad yo creo que habrá habido alrededor de 300 en cada momento, pero había, a veces se cambiaban muchas mujeres que llegaban y otras que se iban. Y llegaban, claro. Otro grupo. Bueno, la mayoría de las personas estaban acá. Entonces este era un enorme espacio, si quieres ver, te muestro, porque era este espacio y había otro igual. Entonces las colchonetas se colocaban así y acá, ¿no? Por acá. Sí, pero aquí tú ves que esto está tapado, ¿no? Y ahí para allá, detrás de esto, hay otra sala igual a esta, paralela a esta. Hubo mucho abuso de violencia contra las mujeres, de abuso sexual, de manoseo, de denigrarla en su físico, en su integridad. Un aspecto que las mujeres cuidamos mucho y que a nosotros nos duele. Realmente las agresiones son tremendamente dolorosas. Por ejemplo, hubo dos muchachas aquí que me consultaron a través de otras personas, porque yo no las vi, pero me llegó el mensaje directo de ellas, sumamente preocupadas, porque habían sido violadas y tenían temor de quedar embarazadas. Por ejemplo, uno de los que estaba detenido conmigo, que llegó muy torturado, contó que a él lo llevaron al lugar donde estaban las mujeres y lo quisieron obligar a que violara a un par de mujeres. Y él estaba tan golpeado que ni por razones éticas ni por razones físicas pudo hacerlo. Entonces delante de él unos soldados violaron a esa mujer. Nosotros podíamos ver a los autos y podíamos ver la gente que estaba parada afuera y se paraban en el bandejón central que existía en esa época, que había un gran bandejón de tierra nada más. Y allí se paraban los familiares, entonces nos hacíamos señas. Así, pues las señas eran así, está bien, estamos bien, así. La Clara una vez no apareció, yo desesperada preguntaba por la chiquitita, las trenzas, y ellas me decían que no estaba, que estaba durmiendo, estaba adentro de la piscina, la tenían castigada. Uno de los momentos más, para mí por lo menos, más difíciles y más terribles de todos los días, era cuando veíamos que se acercaba y este tipo empezaba a caminar ese camino, caminaba hasta acá, hasta el guardia, digamos, que estaba claramente por ahí, y pasaba la lista y empezaban a llamar los nombres de las personas que tenían que ir al interrogatorio que ocurría
en el estadio en donde estaban las tribunas presidenciales, donde hay unas como unas oficinas en el segundo piso. Ahí se eran los interrogatorios que se hacían acá, en que por supuesto a la gente la llevaban vendada, ¿no? A mí me torturaron en la tribuna presidencial, en el estadio arriba. Y yo tengo la impresión de que fue una cosa relativamente corta, pero había gente, compañeras, que estaban afuera y me dicen que no fue corta, que fue muy largo y que yo tenía la sensación de no haber gritado, pero las compañeras dicen que sí gritaba y ahí me pusieron corriente en distintas partes, digamos. Yo no tengo un recuerdo de duración, el tiempo me cambia totalmente. Esto ilustra perfectamente lo que yo entiendo como el terrorismo de Estado, que yo creo que esto es elementos que utilizan agentes del Estado para aterrorizar a la población. Porque después iba a salir Elena y iba a contar esto, iba a salir Nuria y iba a contar esto, yo lo mismo. Entonces esto es algo que se multiplica. Claro, un efecto repetidor. ¿Ah? Sí. Claro, que se, con el efecto repetidor multiplicador en que la gente al final se somete por terror. Siéntese. ¿Cuál es su nombre? Richard Elias Mesa Páez. ¿Usted no es militante de ningún partido de izquierda, me dice? No. No soy militante de ningún partido. Ni izquierda ni derecha. Ni izquierda ni derecha. ¿Su padre tiene un partido político? No, mi padre no. Léalo, siéntelo. Si usted es sorprendido en alguna actividad de tipo político, como agitador, como activista, usted va a ser detenido y esto que usted va a firmar ahora va a ser un agravante para usted. Eran preguntas muy rápidas, muy directas, que cada una era seguida con un golpe de linchaco, tremendamente doloroso, fuera de los golpes. Y estos eran golpes que venían porque uno se demoraba la respuesta, porque la respuesta era insatisfactoria, por cualquier razón había golpe. Cuando estaba con las manos contra la muralla, que me hacían con cigarrillos en los dedos. Y también en los genitales, alguien hurgaba con un instrumento metálico, que mi imaginación me hacía pensar que era un alicate, pero podría haber sido cualquier instrumento metálico. ¿Tipo de tortura en ninguna, nunca? Y reitera que nunca supo de que existiera tortura en el Estadio Nacional. Por supuesto que después se supo que hubo, y me enteré de ello. ¿Cuándo se enteró? Unas pocas semanas, meses después. Por lo menos identifiqué dos. Una la identifiqué después por una asociación de una cara que yo había visto circular por el estadio con una voz que sentí, que escuché dentro de la sesión de interrogatorio. Entonces después, cuando yo escuchaba esa voz, sabía qué cara era. Y era una cara de una persona completamente normal. Tan normal que una persona que después vi en los diarios, como una persona que se desempeñaba en la empresa privada, salía en la página social del Mercurio. Y luego, esta otra persona que identifiqué directamente, que vi su rostro, que no se volvió más hasta que lo vi muchos años después. Una de las personas con la que yo dormía era una niñita de 20 años que venía de Arica. Fue muy castigada, muy golpeada cuando recién llegó. La colgaron en unas escalas así y la golpearon, estaba llena de moretones. Bueno, pero esta niñita conversaba con el teniente, que era el jefe de la guardia, que tenía, ella tenía 20, él tenía 21. Y entonces se enamoraron. Se enamoraron los dos. En la noche el teniente venía, ponía llave a la reja y entonces ella me decía, Elena, ¿me das permiso para conversar un ratito con Fernando, Juanito, no sé? Bueno, le decía yo, pero no mucho rato.
Entonces estaba la puerta cerrada con llave, el teniente la había puesto ya, y ella se colocaba aquí. Así. Ahí, en este pedacito se ponía ella, y aquí pololeaban a través de la reja. Entonces yo le veía los puros pies. Y después de un rato, se entraban, se despedían. Y él a todo esto fue a visitar a los padres de ella y después él se retiró del ejército. Pero fue un amor así, se enamoraron, esas cosas que pasan. Había algunos soldaditos que, de estos que eran conscriptos de provincias que traían, ¿no? Entonces que estaban sumamente solos y estaban, se sentían muy mal. Tampoco ellos estaban, entendían mucho lo que estaba pasando y tampoco les gustó. Muertos de miedo, además. Y muertos de miedo también ellos, ¿no? De porque en realidad obviamente sabrían de cosas que nosotras no sabíamos que pasaban en los regimientos. Entonces me acuerdo que había uno de Antofagasta que yo le dije, oye, mira, anda y llama a mi mamá, le di el teléfono cuando tenga salida y llámala para que te inviten a almorzar, en fin. Y lo hizo así. Y él nos dijo, mire, es que el domingo tengo libre, no tengo dónde comer, yo no soy de aquí. Si alguien vive cerca para ir a almorzar y no perderme, yo les ofrezco llevar un mensaje, traer algo. Así lo hicimos, ¿no? Yo seguía leyendo mi libro, que era Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Y detrás de mí, bueno, estaba a unas dos bancas más atrás un muchacho, como se acostumbraba, con un fusil ametralladora vigilándome. Y de repente el muchacho me dice, yo soy un conscripto de Antofagasta, yo soy estudiante de sociología. Pensaba, un estudiante de sociología en Antofagasta no podía ser sino tal vez una persona en la posición social en que estábamos nosotros, ¿no? Y me daba a mí la impresión de cuántos de los muchachos que nos estaban vigilando no estarían en la misma situación. La impresión más fuerte que me causó eso a mí es pensar de que en realidad éramos prisioneros de prisioneros. Yo siempre me pregunto qué será de esos niños soldados, les decía. ¿Dónde estarán ahora? Tienen 14 años, 15 años, y sí, cuando mucho. Estarán en el ejército, estarán vivos. Mi nombre es Rafael Antonio Silva Encina. El año 73, por ahí, finales de octubre, creo yo, la exacta no me acuerdo. Yo estaba cumpliendo con mi servicio militar en el regimiento Rancagua de Arica. Y nos trajeron a hacer guardia acá al Estadio Nacional. Yo me encontré con algo para mí terrible. Mi hermano menor estaba detenido acá en el estadio y antes de llegar aquí nos dijeron de que hasta conversar con ellos era como pasarse al enemigo y que también nos podían fusilar y siempre nos decían que si nos mandaban a disparar el oficial se ponía atrás y si uno no disparaba le disparaban a uno. Le mandamos a decir a mi hermano que él estaba enfermo de la garganta y que pidiera permiso para ir a la enfermería que estaban acá atrás, estaban en unas carpas, la carpa de campaña que era la enfermería atendida por gente de la Cruz Roja. Entonces el suboficial gritó un guardia. Entonces la trampa estaba que mis compañeros de Arica que venían conmigo afirmaron al guardia real, que era un guardia de Punta Arena, y me metí yo. Entonces mi hermano se dio vuelta y el suboficial me dijo, llévate detenido a la enfermería. Y mi hermano se dio vuelta y se puso las manos acá en la cabeza, en la nuca. Entonces para atrás me decía, apúntame. Yo sabía usar un fusil, pero igual me dio miedo que se fuera a disparar, que fuera a pasar, no sé, algo fortuito y que pudiera matar a mi hermano. Bueno, y el solo hecho de apuntarlo era sentirse podrido, sentirse mal como yo. Voy a estar apuntando a mi hermano. Cosa que salimos de las rejas para afuera y él me dijo dónde está la carpa de campaña. Y caminamos para allá. Yo lo único que hacía, yo tenía como 100 cigarros, parece, porque había escasez de cigarros. Entonces le daba cigarros sueltos y le daba y mi hermano no tenía dónde echar más cigarros porque aparte que la ropa toda rota, los zapatos rotos, flaco. El pelo cortado a machetazo, porque dijo, después me contó él que se lo habían cortado con un yatagán.
Y entonces no tenía bolsillo bueno, yo creo, y no le dejaron ni bolsillo bueno. Entonces no había dónde meter cigarro, yo le daba cigarro, pero llorábamos nada más los dos. Mi mamá llegaba a visitarme pues, con un amigo, un vecino de la legua. Entonces, lo terrible era de que mi amita estaba vieja, yo creo que más vieja que ahora. Canosa, más canosa que ahora. Chiquitita más que ahora y de negro entera. Entonces nos daban permiso de juntarnos un rato con ellos allá afuera, pero mi mamá no conversaba conmigo. Me preguntaba cosas y cuando yo estaba contestando ella estaba en otra. Ella quería que sus ojos treparan. ¡Qué terrible! Venga alguien a socorrer esto, no puede ser. Estamos desesperados todos, no dormimos, no hay nada. Familiares enteros. Lo que más se veía eran, casi no se veía hombres, jóvenes, algunos niños, pero hombres no, porque todos corrían al riesgo de que lo despierten. Así se veía esto plagado de mujeres. La verdad ya está un poco más allá, ¿no? Habían estado todo el día, cansaban, se sentaban en la acera. Lo más terrible era que había esta población, que eran discriminadas por su ropa, eran discriminadas por su vino, eran discriminadas porque su hombre estaba adentro y no tenían que comer. No había la gente que nosotros estábamos buscando. Bueno, y a raíz de eso, las personas que salían, corríamos. Claro. ¿Sabes que están aterrorizados? Por favor, aterrorizados. No, por favor, no me preguntes, por favor, no me digas nada, no, nada. Persecución. Está bien injusto que en Chile mi marido es uno de los que está injusto. ¿Sabes qué? Una experiencia que viví yo de una señora que estaba muy mal, estaba pero mal, mal. Y decía, allá está mi marido, ese que ven ustedes allá es mi marido. Imagínate la distancia que hay de aquí a esos balcones. No se alcanza a distinguir a nadie. O sea, ese es mi marido, el que está silbando es mi marido. Hacían con los pañuelos un triángulo, un cuadrado, hacían un flamear de pañuelo. Yo no le respondía, acá. En esta zona, la Cruz Roja, con los listados que nos entregábamos, le comunicamos a los familiares si su pariente estaba detenido o no. Aquí nos entregaban paquetes. Los paquetes con unos carros especiales los llevábamos hacia el estadio, los guardábamos, los abríamos, porque habían dos situaciones que había que abrir el paquete. Una, porque muchas veces venían con alimentos perecibles y muchas veces también para que no vinieran con algún elemento que ellos pudiesen atentar contra su vida. Armas. No, nunca encontramos nada, la verdad. No, jamás.
Y en eso yo divisé una enfermera de la Cruz Roja, no sé si era la Cruz Roja Internacional, que venía y se acercaba a la reja de a lo lejos y hablaba. Y seguía caminando, se acercaba otra vez y llamaba a alguien. No le di importancia, pero cuando llegó frente a la altura donde yo estaba, empezó a gritar mi nombre. Yo, lógicamente, me identifiqué con ella, se acercó y me dijo: su señora está muy bien, no se preocupe, porque no es ninguna enfermedad seria, va a ser papá. Todo está previsto en el Estadio Nacional. Nadie está abandonado a su propia suerte. Y si alguno se enferma, recibe inmediata atención en el completísimo hospital de campaña que hay en las afueras del estadio junto al velódromo. Lo más grave que ocurrió en esos tiempos es una obstrucción intestinal en un detenido brasileño. Y bueno, desgraciadamente este fue un caso letal. Se criticó mucho en esa época en el estadio este hecho, pensando que tal vez si este enfermo hubiera tenido atención en el hospital militar por la gravedad que envolvía, el resultado pudo quizás haber sido diferente. Vi a un grupo de gentes, hombres, compañeros, que tenían guardapolvo blanco absolutamente ensangrentado. Y me encontré con que eran trabajadores de la salud, que habían sido salvajemente golpeados. Yo llegué solo, pero me parecía mentira que donde yo había cosechado mis primeras grandes alegrías en el terreno profesional, esté también cosechando mis más grandes penas de aquel momento, ¿no? Ya han acortado la distancia, mira el tiro de esquina. Me tocó a mí compartir con un muchacho que ahora es estudiante todavía de periodismo, después de muchos años estudió periodismo, se llama Mari Turrieta, y él fue torturado de manera salvaje. Yo estaba cerquita de él en la noche y la verdad es que no se podía dormir, los gritos eran desgarradores. Entonces eso te va creando además un problema psicológico, porque al otro día tú decías: a mí me toca mañana. Entonces tú ya llegabas debilitado, digamos, al interrogatorio. Que a mí se me efectuó ahí atrás, en el velódromo del Estadio Nacional. Persona que yo, la vez que lo vi, iba con un jean, una camisa, llevaba metido una bolsa de papel en la cabeza con dos hoyos, con un cordel amarrado al cuello, que lo llevaba desde la mano o desde la cintura amarrado, no era militar, era uno de la FAS. El encapuchado salía de ahí, de donde estaba una de las puertas de acceso a la cancha, ¿no es cierto?, acompañado por una patrulla militar, y empezaba a recorrer la pista mirando a la gente que estaba, y de repente se paraba frente a un grupo, indicaba con el dedo a alguna persona, y esa persona era sacada de ahí. Provocaba un terror bastante grande el sentir que una persona que uno no conoce se acerca a mirar y que pudiera apuntarlo a uno, porque mal que mal, cualquiera de los que están, gran parte de los que estábamos aquí, habíamos tenido algún trabajo político y no sabíamos qué se podía decir de nosotros en ese momento. Entonces, era triste y era angustiante el no poder defenderse. Uno está como desnudo.
negro estaba a esa altura más o menos? Bueno, el disco negro era... Era primero el terror que tenían los presos. Que era un disco negro que colocaron justo frente a la tribuna presidencial, ¿no? Casi al borde de la cancha. Bueno, ese punto negro que estaba allí era signo de tortura. Quien era llamado para allá era para ser torturado. Entonces, cuando el compañero iba saliendo, siempre había mucha... Se le daba mucho ánimo, se le gritaba, se le palmoteaba. Yo todas las veces que vi en el disco negro nunca fue para salir en libertad, sino que para ir al velódromo. Así que me llamaron 7 veces. Yo soy uno de los que tengo un buen récord en eso, de interrogatorios allá en el velódromo, que eran, seguramente ustedes están informados, eran interrogatorios, yo te diría, bestiales. ¿Sí? Yo recuerdo haber visto a la distancia cuando nos llamaban al disco negro, al Gato Gamboa, que después, él fue uno de los que cerró el estadio para irse a Chacabuco. Fue muy torturado el Gato Gamboa. Como fue muy golpeado también en este estadio el hijo del que era secretario general del Partido Comunista en aquel tiempo, Luis Corbalán. Bueno, este era un camino cuando... Que con todos los presos, toda la gente que estaba detenida en el estadio sabía que... Lo hacía cuando caminaba hacia el velódromo, lo hacía con sus propios pies. De vuelta, ya no existía ninguna seguridad de eso. Lo más probable es que volvieran del brazo a sus compañeros, metidos en unas frazadas como camilla. Así que venir al velódromo era como irse al infierno. Cuesta recordar esto, porque por primera vez en esta entrevista que he sentido algo distinto. No de rencor, ni cosa por el estilo, sino una cosa como que se te aprieta el corazón, como dicen mis abuelas. Esto está igual, oye. Claro que estaba pintado en esa época, ¿no? Igual. Y mientras uno esperaba, de repente por horas, de repente por días enteros, porque de repente podías pasar un día aquí afuera y si no te alcanzaba a interrogar, tenías que volver. Y mientras estabas acá, sentías los golpes, sentías los quejidos de la gente, los gritos de dolor. Así que había una especie de sinfonía, te digo yo, de gritos y quejas. En realidad era un tanto macabro, ¿no? Sí. Bueno, el tiempo, de repente a uno lo hace olvidar estas cosas, pero de repente los gritos aparecen. Llegamos al velódromo y después de esperar formados durante una hora, los altoparlantes comenzaron a vomitar nombres y la ubicación a la cual debíamos dirigirnos. González, Martínez, Antonio, páselo a Rico. Maturana, Jiménez, Gustavo. Chago 1, páselo a Verdugo. Cosi, Figueroa, Adolfo, entréguelo a Lira. Los lugares donde funcionaban eran 2 camarines, denominados Caracol Sur y Caracol Norte, y los túneles sur y norte de acceso a las graderías del velódromo. Un soldado me condujo a estas últimas y me unió a un grupo de 11 detenidos. Luego ordenó ponerme la frazada encima de la cabeza a modo de capucha como el resto. Esperé horas y horas. Sutilmente abrí los hilos y pude mirar por un pequeño agujero. En alguna parte cercana a la avenida Pedro de Valdivia habían instalado un altavoz que diariamente transmitía música de los Beatles y los Rolling Stones a todo volumen, pero bastante lejos, para que los transeúntes y los escolares de un colegio próximo no oyeran los gritos de quienes estaban siendo interrogados. Aquí había una mesa, ¿eh? En esa mesa había gente que tenía unas papeletas donde seguramente estaban como
los antecedentes de uno. Y adentro habían escritorios donde habían interrogadores que venían y pedían una papeleta, así como una atención personalizada. Y esa persona te hacía pasar al lugar donde estuviese. Habían algunos paneles que separaban algunos espacios. Había gente botada aquí en el piso, producto de los golpes que habían recibido. La primera vez que estuve acá, tenían a un tipo colgado y le hacían preguntas. Y el oficial que lo interrogaba le puso el encendedor en la pera y le hacía preguntas y lo quemaba. Y uno veía cómo la persona se iba desfigurando con la quemadura. Cómo le iba quedando rojo, cómo se iba hinchando. Cómo ya después no podía ni gritar. Seguramente por el dolor, a lo mejor no podía mover la mandíbula. Y de repente alguien decía, no, si no le peguéis más a ese, si ese no sabe nada. A ver, ¿por qué estás aquí en el estadio? Bueno, porque me trajeron los carabineros. No, pero ya, pero ¿por qué te trajeron los carabineros? Bueno, porque estaba en departamento en el centro y había unos libros marxistas y nos trajeron. O sea que tampoco ellos tenían idea por qué uno estaba acá. ¿Me entendí? Y partir el interrogatorio porque ellos querían averiguar por qué te habían traído. Aquí se dio que asesores brasileños, porque en ese tiempo la integración ya latinoamericana ya se daba y las máquinas con que se aplicaba la corriente acá eran brasileñas. Esos asesores estaban abismados de ver la brutalidad de los militares chilenos. Aquí atrás estaban las camillas. Camillas, dicho en buenas palabras, era un tablero metálico, una especie como de catre, de somier viejo, no sé, un marco con una reja. Era la típica máquina, ¿no es cierto?, que regula el voltaje o el amperaje, no sé, yo no soy experto en tortura, ¿ya? Y te la ponían con correas con placas metálicas, ¿eh? Las ponían en los tobillos, en los testículos, en el pecho, en la cabeza. Ya me decían, danos tres nombres de comunista y está ahí para la casa. No, le decía yo, pero yo no puedo hacer eso. ¿Cómo? ¿Por qué me piden eso? O sea, no, o sea, yo me trajeron por unos libros. O sea, ¿por qué me piden que yo dé nombres de personas que no han hecho nada y que si ustedes las van a ir a buscar? Y no, yo no puedo hacer eso. No, no, es que tenéis que darnos un nombre. Ya, mira, danos el nombre de un amigo tuyo, weón. De un compañero tuyo de universidad y está ahí para la casa esta misma noche. Sentía como que todo se me quería salir del cuerpo. Sentía como que todo se me fuera a salir. Como que el cerebro era más grande que la cabeza, como que los ojos eran más grandes que las órbitas, como que la lengua era más grande que la boca. Y sentía agujas por todo el cuerpo. Y después, en la noche, no podía dormir por el dolor de los huesos. Me dolían los huesos. Yo no sé si eran los huesos o no, pero uno siempre dice que... Pero era un dolor completo. Y para consuelo de uno, después que lo torturaban y que le ponían la corriente, le decían, no tomé agua, cabro, porque te podéis morir. Y éramos 12. Yo era el último de la fila, estaba allá. Entonces, de repente, llegó el soldado que nos custodiaba y dice, a ver, ¿quién quiere ir al baño? Y nadie responde. Ya, dice, entonces, con ganas o sin ganas de ir al baño, vamos a ir todos al baño. Ya, pararse inmediatamente. Entonces nos hace ponernos de pie, ya, y que lo sigamos. Y todo esto uno seguía, yo caminaba siguiendo los pasos del anterior, porque estaba con la frazada, encapuchado. Entonces nos sacó por aquí para allá. Y de repente
entre la maleza agarra una malla de nylon, estaba llena de manzanas y naranjas. Uno dice, ya, weones, cómanse, el tiro una naranja y una manzana cada uno, y rápido, weón, y agáchense, porque si me pillan, weón, estoy cagado. Y ya cuando nos volvimos a sentar acá, uno de nosotros le dice, gracias, mi soldado. Y el soldado grita, y nadie habla, ¿entendido? Al primero que hable lo hago pebre. Y se fue. Cuando uno le pegan y lo torturan y lo ciegan y le preguntan cosas, uno transpira mucho. Dicen, papa, pero también no solo transpira, saliva, las mucosidades salen, le cuesta respirar. Entonces me dieron un periodo de descanso, que también ellos lo aprovechan. En el intentanto ese aparece un médico, que generalmente uno no le puede ver la vista porque está vendado. Una vez que entra a la cámara de tortura, uno tiene vendada la vista. Entonces se te examina y tengo entendido que daba el visto bueno, que uno resistía otra sesión de tortura. Y entonces en el intentanto yo miré a través del no me habían puesto bien la bendita, miré por debajo así, y distinguí dos gallos las caras de ellos. Pero los escuché lo que conversaban y uno le decía, vamos a hacerle un repaso suave así, o rápido, a este gallo, porque te digo, a las 5:20 me está esperando, desde las 5:20 me va a esperar en la puerta del Rex mi mujer, porque me voy a ir a ver el padrino. O sea, él tenía perfectamente separadas las cosas. Él me pegaba hasta las 5:15, a las 5:20, a las 5:15 partía, y a las 5:20 se encontraba con su mujer. Y nunca lo entendió. Nunca entendió, y por eso yo siempre he querido como saber qué es lo que... ¿Cómo esa persona? O sea, ¿cómo esa persona es capaz de pararse de aquí, ¿no es cierto? Después de haber dejado a una persona convertida en un guiñapo, lavarse las manos, irse para su casa. Y abrazar a sus hijos. Ahí le pegaron un balazo a una persona. Vi aquí. De aquí salieron con una... Hubo una balacera hacia el estadio, de allá se sintió. Y empezaron a salir mucha gente. Y de ahí salió un hombre con una persona desnuda, acá. Y sonó un balazo y cayó. Y yo recibí una bofetada y me obligaron a ponerme la frazada. Yo estaba sentado en el rebordecito. Allá estaba mirando hacia la pista. Entonces vi lo que pasó acá. Es que una persona desnuda. ¿Quién sería? Son 132 en total que a esta hora alcanzan su libertad condicional. Me acuerdo muy bien que la noche que cuando no pude regresar a mi casa por toque de queda, fui al centro a un departamento de una amiga. Pero ella no estaba. Entonces, por este toque de queda, sentí en la escalera toda la noche. Podría ver el estadio y todas las luces quemando toda la noche. Y después de este, fui a mi casa y fue totalmente allanado. Y más tarde, durante este día,
aprendí que mi esposo fue en el estadio en esta noche, cuando yo estaba mirando. Apelo a la memoria de todos los compañeros, de todos los hombres que pasaron por el estadio, para ver si alguno recuerda a un argentino que le decían Oscar el chileno, y ver si me pueden dar alguna información para poder reconstruir su historia. Estas fotos son del 5 de septiembre del 73 de la estación Retiro en Buenos Aires. En ese momento Oscar partía, como él decía, a organizar, porque si no Chile iba a ser un inmenso cementerio colectivo, de lo cual casi no se equivocó. Esta soy yo a los 23 años, él tenía 24 años. Y esta fue la última vez que lo vi. El estadio estuvo abierto como un campo de detenidos aquí por 2 meses aproximadamente. Y hubo de cerrarse porque debía realizarse aquí un match para la Copa Mundial de Fútbol entre Chile y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética decidió que no venía porque esto era un campo de concentración. Yo recuerdo que de un día para otro nos comunicaron que ningún prisionero podía salir a las graderías porque vendría precisamente una comisión internacional a ver el estadio, en qué condiciones estaba para el partido por las eliminatorias al Mundial que tenía Chile con la Unión Soviética. Entonces, efectivamente, ese día desde muy temprano nadie pudo salir a las graderías y estuvimos celosamente guardados, incluso custodiados por los soldados para que nadie pudiera escaparse. Sin embargo, a través de unas rendijas pudimos ver a estos señores gordos que se movían por el campo, por el pasto, y daba la impresión que encontraban todo muy correcto. Claro, la Unión Soviética había anunciado muy anticipadamente que no venía a jugar a Chile por toda esta situación, pero acá no se le creía mucho. Todos esperaban que dieran una sorpresa y que aparecieran el día anterior. Entonces, siempre se especuló con que la Unión Soviética viajaba y llegaba. Por eso se presentó el equipo chileno y se tuvo al equipo de Santos, del Brasil, como sparring, pero por si no llegaba. Pero vinieron los que jugaban en el extranjero, Alberto Quintano de México, Carlos Reynoso de México, Elías Figueroa de Brasil. O sea, se formó el equipo que iba a enfrentar esa tarde a la Unión Soviética. Y bueno, se hizo un show, me acuerdo, de partir el equipo chileno, anotar un gol simbólico que lo hizo Francisco Valdés. Y después juegan con el Santos de Brasil y se llevan una goleada de 5-0. Una gran discusión si el gol lo hacía Chabán Valdeo o lo hacía Carlos Reynoso. Ah, porque fueron tocando sin adversario hasta el otro lado. Hasta que creo que Chamaco hizo el gol. Pero fue una discusión tonta, diría yo. ¿Quién hace el gol del honor? ¿Qué gol del honor? Si es una cosa tan absurda que se iba a hacer en ese momento. Y la gran sorpresa mía, que cuando llegamos al estadio y llegamos acá a la tribuna, al primero que veo a Hugo Lepe. Yo casi me voy de espalda porque... O sea, nunca me imaginé, porque esto
Hugo sale de acá del Estadio Nacional después de estar detenido y el partido con Rusia se hace a los 15 días, se programa a los 15 días siguientes. Yo en ese momento fue como, no sé, una emoción encontrada por haber encontrado a Hugo en el estadio que estaba acá presente y ese gol simbólico que servía para clasificar a Chile, era como una entregarle una alegría a tanta gente que estuvo detenida acá. Entonces las personas que llevaron a Chacabuco les permitieron a sus familiares que vinieran a visitarlo y les trajeran colchones, frazadas, víveres, termo, sacos de dormir y lo dejaron entrar para adentro de la cancha y los presos por arriba. Me acuerdo que estaban casi todos allá en ese sector, en la tribuna Andes. Entonces fue terrible porque al abrir las puertas de acá nosotros estábamos del otro lado. Miramos a la gente desesperada como entraba y gritando, gimiendo, llamando a sus familiares. Hubo escenas, oye, tan dramáticas, pero tan tiernas también. De gente que se despedía de los presos, y con una ternura y una fuerza que uno se iba contento, fíjate. Eso fue uno de los momentos más intensos que yo recuerdo emocionales en mi vida. El encuentro con Patricia. Porque era sentir que se derrumbaba una cosa tan importante por la que se había luchado. La esperanza de la gente. Y la condición en que estábamos, en que por último cada uno quería salvar lo poco que era su individualidad, ¿no? Su pareja, su familia. Salió uno de los primeros contingentes que liberaban del Estadio Nacional. Yo estaba entre ellos y en semicírculo estaba lleno de familiares, supongo que también periodistas, curiosos. La gente que estaba tratando de saber de sus presos, a tratar de si yo recordaba haber visto, me mostraban fotografías, me mostraban esto, lo otro. Algunos lo había visto, otros no. Y más allá, una viejita, pero muy anciana, que para mí sigue todavía en el misterio de quién habrá sido, se acerca a mí, me toma las manos, me dice, mijito, y me pone dos monedas en las manos y me dice, seguramente no tendrá para la micro. Y cuando yo logré desprenderme de todo este grupo de personas, llevaba 100 pesos en un bolsillo que alguien me lo echó. Y pude pagar la micro que pasaba al frente y me llevó hasta mi casa. Ahí estaba mi señora en cama, con fiebre y con principio de pérdida. Pero no lo perdió.
Ese principio verde hoy día tiene 26 años.